Pronto podría ser posible que construyan nuevas vías para peatones y ciclistas en la calle Franklin Boulevard, en Sacramento, una zona mayormente pues, de hispanos. Laura Isabel Pérez nos habla más de este proyecto. Laura, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Jairo? Muy buenas tardes. Como bien mencionaste, yo estoy aquí en la Franklin Boulevard y como pasan los carros es impresionante, sumamente rápido. Y miren este espacio, prácticamente los peatones no tienen mucho para caminar porque es muy, muy pequeño. Pasan lo que son ciclistas, pasan personas y de hecho mi camarógrafo hace unos minutos me estaba diciendo, Laura, ten mucho cuidado porque venía una bicicleta detrás de mí y ni siquiera la vi. Este proyecto aún falta una aprobación final para que sea una realidad, pero si todo sale como se espera, comenzaría el próximo año. Escuchen. Vehículo tras vehículo y personas caminando. Así se ve una tarde en la zona de Franklin Boulevard en Sacramento. Sin embargo, esta ciudad está planeando reconstruir sus alrededores con nuevos espacios para peatones y ciclistas. Una de las razones, la lucha contra el cambio climático. El cambio climático no solo se trata de los gases invernaderos, no solo se trata de los gases de carbón dióxido o cualquier otro tipo de gas. El cambio climático es mucho más que eso. Se trata del bienestar de todos, de cómo somos sostenibles con la tierra. Es lo que me dijo el experto en cambio climático cuando hablamos sobre este proyecto, el mismo que comenzaría a realizarse en el 2024, buscando reducir los gases de dióxido de carbono CO2 que emiten los vehículos y atrapan el calor en la atmósfera, y eso, según estudios, contribuye al calentamiento global. Cuando una persona utiliza una bicicleta, ya sea para ir a un supermercado o a un parque, está dejando de usar pues, el combustible que está en el carro. Y en este momento, como ustedes pueden ver, los precios del gas están muy altos. Entonces, es un gran incentivo para la gente utilizar una ciclovía. Las emisiones de CO2 en Estados Unidos aumentaron un 2.9% entre el 1990 y 2017, de acuerdo a la Agencia de Protección Ambiental de dicho país. Y así está actualmente la Franklin Boulevard. Como pueden ver, el espacio para peatones es muy limitado, está muy cerca de los carros y también no hay línea para ciclistas. La idea es que todo este tramo quede como en la siguiente fotografía. Esta es la idea principal que compartió la ciudad de Sacramento. Más espacios para que personas caminen, más árboles y también las vías más seguras para ciclistas. En términos del corto plazo, durante el año, si una ciclovía es implementada correctamente y hay los incentivos adecuados, cosa que tampoco no hay tanto riesgo al manejar de la bicicleta, creo que sí hay beneficios positivos. Según el experto, hay otra cara de la moneda en este proyecto que también buscaría aportar a la seguridad vial y tiene que ver con el dinero. Los precios de las casas suben, los empleos suben y se vuelve un barrio más caro, más afluentado. Eso provocaría, me dijo el experto, que las personas se muden y tengan que utilizar algún medio de transporte. A pesar de esto, hablé con personas en las calles para conocer su opinión, entre ellas una empleada de un establecimiento de comida. Sí, hay muchos beneficios, por ejemplo, la gente la animan un poquito más como a tomar aire fresco. Y a nosotros nos ayuda también porque así atraemos un poquito más la gente. Estoy de acuerdo para protegernos nuestras vidas, a que no nos atropellen. Y quiero aclarar que yo intenté contactarme con la ciudad de Sacramento para hablar más de este proyecto, pero no obtuve respuesta. Para Noticias 19 Univisión, Laura Isabel Pérez. Laura, te pregunto, esa es una zona donde hay muchos negocios hispanos, lo conocemos. ¿Quién va a financiar este proyecto? ¿Cómo se va a financiar? Jairo, este proyecto está siendo financiado por fondos públicos y también por el Consejo de Gobiernos del área de Sacramento. Eso es lo que conocemos hasta ahora de las finanzas en cuanto a este proyecto aquí en la Franklin. Perfecto. Laura, gracias. Bueno, vamos a otras informaciones. En Río Linda, un menor de